Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, estén en su casa cuidando la cuarentena, que no salgan si no es necesario. Este video es para hablar con ustedes sobre el material que se les envió para trabajar en la casa. Se supone que tenemos una semana más en casa y después volvemos al colegio. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera semana. Pero puede ser que por distintos motivos tengamos que quedarnos otra semana más en la casa, por eso es que yo mandé más material, ¿ya? Este material tienen que guardarlo en su carpeta y lo mantienen ahí y yo les voy a ir diciendo cómo vamos a ir trabajando. Esta primera semana, entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes tienen su módulo que dice La Tierra, un planeta dinámico, que es la unidad número 1. ¿Cierto? Tiene el objetivo que es describir las características de la estructura interna de la Tierra y explicar los efectos de los movimientos de las placas tectónicas. Nos vamos a enfocar en esos dos objetivos. Vamos a ir al primero, ¿cierto? Las características de la estructura interna de la Tierra. Hablamos sobre que nuestro planeta es un planeta dinámico que está en constante movimiento y aunque nosotros en este momento estamos parados y parece que no estuviera pasando nada, bajo nuestros pies están pasando muchísimas cosas, ¿cierto? Nuestro planeta está en movimiento, tiene mucho calor interno, ¿cierto? Y mientras más cerca estamos del núcleo, más calor. Acuérdense que conversamos sobre que no había ninguna máquina que hubiera podido llegar hasta el núcleo de nuestro planeta, porque es muy, muy grande, muy, muy caliente, pero que hay otras formas entonces de hacer un perfil de cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Ya. En esta parte de la guía dice la Tierra, un planeta dinámico, geósfera y placas tectónicas. ¿Se acuerdan de que vimos en clases que nuestro planeta está dividido en capas? No es que esté dividido y separado en capas, ¿cierto? Sino que nosotros las clasificamos por sus características. Tenemos una geósfera, que es la parte sólida de nuestro planeta, que tiene una estructura interna, ¿cierto? Que es entonces la parte sólida, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en eso en esta unidad. También tenemos una parte líquida, que es la hidrósfera, que es el agua que cubre nuestro planeta, ya sea mares, ríos, los océanos, las nubes, etcétera, ¿cierto? Y también tenemos una capa gaseosa que envuelve nuestro planeta y que es la atmósfera, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a la geósfera. Aquí hay un juego que está entretenido y lo pueden hacer. Ya. Después, para esta semana, entonces, esa primera parte y esto. Identifico características de la geósfera. Yo quiero que durante esta semana nos dediquemos a esto, a comprender esta estructura interna de nuestro planeta, a entender sus características, cómo se llaman las capas. Yo les había dicho que el lunes íbamos a tener un quiz, se salvaron del quiz, pero ya deberían todos manejar al menos los nombres de las capas de la geósfera. Quiero que aprendan también sus características, qué temperaturas tienen, qué profundidades tienen, ¿cierto? Lo que hay que saber, importante y fácil. Desde la superficie, donde está el suelo, que es esta fina capa, si nosotros lo comparamos con toda la estructura de la Tierra, es una fina capa, es como si fuera el polvito encima de una fruta, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos de la manzana? Que al morder una manzana uno ve que tiene como una cascarita muy delgada, eso sería nuestra corteza, ¿ya? Y el suelo como una fina capa de polvo si dejáramos esa manzana ahí por mucho tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver esta estructura, lo van a leer, van a aprender estas características que son sencillas de comprender, pero para poder quedar súper claros con esto, yo quiero que vean algunos videos. Pueden ir parando este video para ir anotando los nombres de los videos que yo quiero que vean. Van a parar el video para anotar esto, pero no para hacerme stickers y memes, chicos. Ya, entonces. El primer video es la Tierra y sus partes. Ya este es un video corto y sencillo que me parece que lo vimos en clases. El otro es la estructura interna de la Tierra. También un video corto de no más de 3 o 4 minutos, ya en donde van a poder también profundizar en este primer video.
La Tierra y sus partes es súper, súper, súper sencillo, es hasta de dibujos. Después vamos a ver entonces la estructura interna de la Tierra. Después vamos a ver otro que se llama Vivimos aquí sobre la corteza terrestre. Este video también es corto y es muy interesante, me parece que también lo vimos en clases. Y ahora vamos a llegar a una parte que es muy importante y es un video que es un documental. Ya es un video muy, muy interesante, es largo, ¿ya? Porque, como les digo, es como un documental, pero es muy importante que ustedes lo vean. A pesar de que es un video largo, no se preocupen por los conceptos que salen ahí, no tienen por qué aprenderlos todos y tienen que saber todo lo del video. No es para eso que yo quiero que lo vean, pero sí quiero que quede claro cómo es la estructura de nuestro planeta y para eso este video está muy, muy bueno. En algunas partes habla de las capas tectónicas, que es lo que vamos a ver más adelante, de cómo ocurre la subducción, de también por qué se provocan las erupciones volcánicas. Después nosotros lo vamos a revisar en profundidad y en clases, ojalá, para que lo podamos conversar, ¿cierto? Y nos va a quedar más claro. No importa que el video no les quede todo claro ni se lo aprendan todo, pero sí es importante que lo vean, ¿ya? Entonces se llama Viaje al corazón de la Tierra. Y esa es nuestra tarea de esta semana, ¿ok? Vamos a leer hasta aquí, porque después, la siguiente semana, vamos a trabajar en esto, que son las placas tectónicas, con la otra guía que les di también, ¿ya? Pero esta primera semana, tarea, leer hasta ahí la guía, ver estos videos, ¿ya? Guardar bien su material. Mi gato. Su material, como son las dos guías, esta tarea que va a tener nota, pero la vamos a hacer después. Esto que es sobre los temblores, que lo vamos a ver más adelante también, porque es el tercer tema que vamos a ver. Entonces, espero que haya quedado claro. Hay un correo en donde ustedes pueden mandarme sus consultas. Yo todos los días en la mañana, de lunes a viernes, voy a responder estas preguntas. No a cualquier hora. Si ustedes me mandan el correo a las 8 de la noche, yo al otro día en la mañana se los voy a responder. Si tienen dudas, si tienen alguna consulta o quieren decirme alguna idea o algo interesante que pensaron sobre esto, igual es interesante. Así que eso vamos a hacer entonces esta primera semana, ¿ya? Cuídense mucho, no salgan si lo pueden evitar, se lavan bien las manitos, cada vez que estén afuera en contacto con la superficie, que tomen cosas, eviten tomar la plata. Y eso, cuídense mucho y nos vemos. Espero que nos veamos la otra semana, si no, vamos a tener que seguir trabajando de esta manera. Ya, estén súper, chao.